segundo día, viernes 22, que los colegas maestros y maestras estamos asumiendo esta medida extrema. Ahora, con esta inclemencia del tiempo, ya se nos han mojado nuestros colchones. Ahora vamos a tener que dormir así nomás, parados, sentados. Vamos, pero no nos vamos a rendir. El 13 de mayo se ha firmado un acuerdo, pero ese acuerdo este ministro lo ha pisoteado, se ha burlado de nosotros los maestros, porque hasta ahora 22 aún seguimos acéfalos, no nos ha reincorporado al sistema de educación pública. Nuestras familias están ahí botadas por culpa de este ministro, están sin el pan de cada día, sufriendo hambre, porque nosotros somos maestros y vivimos de nuestro salario. Y ahora este ministro, pasándose por encima de los decretos supremos de la inamovilidad funcionaria, nos ha dejado en acefalía. Este ya es el segundo mes que estamos entrando en acefalía.